Bueno, si les parece entonces, vamos a pasar a la idea de hacer un análisis de una problemática específica para la prueba de secretarias y secretarios. Sabemos también que esta prueba de secretarias y secretarios está pensada en distintos niveles. Habrá una prueba que sea de secretarias y secretarios para instituciones de artística superior, otra para escuelas secundarias especializadas en arte y una tercera para escuelas de educación artística exestéticas. La idea es que esta problemática que les voy a leer la van a tener como comentario en el chat de este video, como ya había dicho antes, y les cuento. Leo en principio la problemática y después vamos a hacer un desarrollo de por dónde tratar de trabajarla. Dice así: entre las tareas de secretaria o secretario se encuentra la de recibir y dar trámite y asesorar a los docentes en relación a gestiones administrativas propias de la situación docente e institucional. Esto forma parte del decreto 2299, el Reglamento de Instituciones Educativas. Usted es designada, designado como secretario o secretario de una institución que depende de la Dirección de Educación Artística. Recibe a un docente que solicita su asesoramiento para realizar un proyecto de salida educativa, enmarcado en su proyecto pedagógico. Y vienen las consignas. Establezca líneas de acción que permitan brindar asesoramiento acerca de la normativa específica en función del proyecto presentado. Fundamente en marcos teóricos el valor pedagógico que adquiere el proyecto de la salida educativa y explicite los estados administrativos necesarios para la gestión de la salida educativa y las áreas intervinientes. Y entonces, es fundamental, en principio, poder pensar al momento de establecer líneas para esta resolución de esta problemática, hacer un recorte, definir una institución, definir quiénes son los estudiantes, qué edades tienen, definir qué tipo de salida educativa quiero hacer, es a un museo, es a un centro cultural, cuáles son los objetivos de esa salida. Porque eso me permitirá establecer conexiones más fácilmente y con mayor claridad, por un lado, con los principios del plan de trabajo, pero también con la idea que piden de fundamentos teóricos y también con cómo organizar esa salida educativa y cómo organizar el asesoramiento que como secretarios les están pidiendo, secretarias y secretarios les están pidiendo. Y entonces, lo primero que hay que hacer es revisar cuáles son los núcleos más importantes de esta problemática, que tienen que ver con que uno ejerce el rol de secretario, que recibe a un docente que pide asesoramiento, o sea que hay una cuestión vincular entre un jerárquico y un docente, entre alguien de un secretario y un docente, que el tema es la salida educativa y la construcción de ese proyecto y que está enmarcado en el proyecto pedagógico. Sabemos que hay que brindar asesoramiento, que es una de las cuestiones que aparecen en las consignas, que piden fundamentación en marcos teóricos y hablan específicamente del valor pedagógico de la salida y que se expliciten estados administrativos y áreas intervinientes. Con todo esto y en relación al documento de apoyo 2 del 22, tendremos entonces en primer lugar que pensar quiénes son los sujetos destinatarios, que son el docente que solicite el asesoramiento, los estudiantes que van a formar parte de esta salida educativa y por supuesto también el directivo y el inspector en el caso, o inspectora en el caso que corresponda, porque corresponde dar información o porque corresponda su firma y su aval, la comunidad educativa, porque también forman parte los padres en el caso de que hablemos de niños, niñas y adolescentes. En segunda instancia, tenemos que pensar cuáles son las estrategias, qué lecturas conjuntas vamos a generar, qué búsqueda de resoluciones y normativas y desde qué lugar vamos a establecer el asesoramiento. El objeto de intervención tiene que ver con el asesoramiento que tengo que dar para que se pueda viabilizar esta salida educativa y también entendiendo que esta salida educativa tiene un objeto pedagógico que está en relación a la mejora de la calidad educativa y cuáles son las acciones que voy a hacer. Este es el objeto de intervención. El propósito de intervención tiene que ver con la garantía de derechos, la democratización de acciones,
que den lugar al cumplimiento de este proyecto pedagógico para que sea significativo en la trayectoria de estos estudiantes. Y por último, los recursos que hablan de la recopilación de datos que tengo que hacer de los estudiantes, las fichas que tengo que completar, los anexos, la colaboración y el cumplimiento en los plazos que corresponden. Entonces, sujetos destinatarios, estrategias, objetos de intervención, propósitos de intervención y recursos son elementos que me van a dar un bagaje para poder formalizar este coloquio y estas líneas de intervención en el coloquio. Por el otro lado, tengo que pensar que hay cuestiones normativas y teóricas e incluso de normativa legal que enmarcan esta cuestión de la salida educativa. Tengo que hablar de la educación como derecho y de la participación en la trayectoria educativa. Puedo tomar la idea de la Ley Nacional 26.206 en términos de lo que implica la calidad educativa y cómo los toma a los estudiantes, a los y las estudiantes como sujetos de derecho, y en esto una posibilidad de formación diferente. La Ley Provincial 13.688, que enmarca la cuestión de artística y entiende la educación artística que debe ser integral, inclusiva, permanente y de calidad, y en esto tengo que entramarlo con cuál es el propósito de esta salida educativa. Tomar también la Resolución 111 del 10, que nos da lugar en cuál es el lugar que tiene artística en el sistema educativo y en el campo de conocimiento, y desde ahí favorecer y fundamentar la cuestión de lo pedagógico de esta salida. En lo específico de salidas educativas, la Resolución 378 del 17, que es la que define los procedimientos para poder hacer la salida educativa, y todo lo que tiene que ver con planes de estudio, resoluciones específicas de artística en relación a la bibliografía que está planteada en esta disposición que convoca la prueba. Estas son cuestiones normativas. Ya tenemos el análisis de estos elementos que habíamos trabajado. También podemos pensarlo desde la relación y vinculación con los principios de nuestro plan de trabajo. Y entonces vamos a hablar de la centralidad en la enseñanza, el primer principio que habla sobre la calidad educativa, el segundo que habla sobre el enfoque de los derechos y las políticas de cuidado y todo lo que se pone en juego al momento de gestionar una salida educativa en términos de sujetos de derecho, pero también de perspectiva de cuidado. Inclusión en clave de igualdad y lo que implica el reconocimiento de la diversidad, estos lazos significativos sobre los que estamos tratando de trabajar y profundizar, el reconocimiento y el valor de estos vínculos y la cuestión de la igualdad, que sea un acceso igualitario, que sea un derecho al acceso para todos y todas. Otra de las cuestiones de los principios es la corresponsabilidad, corresponsabilidad compartida y todo lo que implica sobre la responsabilidad que se pone en juego al momento de hacer una salida educativa, teniendo en cuenta todos los actores que forman parte de esto. Otro de los elementos habla de la democratización y convivencia, y estamos hablando de cómo hacer escucha de la voz de todos y todas en esta propuesta de asumir que hay un proyecto pedagógico que incorpora o tiene pensado una salida educativa y favorecer a que eso pueda desarrollarse. Otro de los principios habla de inscripción en un proyecto bonaerense de desarrollo con igualdad, y estamos hablando de una salida educativa que, según el recorte que haya podido establecer, tendrá que ver con educación, con trabajo, con producción de arte y enmarcarlo en ese recorte que puedan generar. Del mismo modo que la conexión con memoria, identidad e identidad bonaerense, y que la salida educativa puede tener que ver con este eje o no. Y la cuestión de lo tecnológico, la tecnología y la conectividad en el sistema educativo, entendida desde este lugar de la tecnología aplicada y en relación al recorte que se haya podido gestionar al principio. Con estos datos, vuelvo entonces a la idea de cuáles eran las consignas y tomo desde las consignas las líneas de acción que permitan brindar asesoramiento, cuáles son las líneas que voy a tomar en relación a los principios y en relación a la normativa y en relación a estos elementos que había trabajado. Fundamento en marcos teóricos el valor pedagógico y entonces puedo tomar un tiempo en el coloquio en el que trabajar sobre o hablar y construir discurso que tenga que ver con el valor pedagógico que tiene no solo la vinculación en la salida, sino el aprendizaje
desde los espacios que están por fuera del aula. Y la última de las consignas, que habla sobre explicitar estados administrativos y áreas intervinientes, y es saber desde la resolución 378 cuáles son las cuestiones específicas que tengo que poner en cuenta y de quiénes depende esta cuestión de resolución de una salida educativa. En principio, la idea es que ustedes puedan pensar cómo construir ese, con todos estos elementos que fuimos desglosando, cómo construir este discurso que les dé la posibilidad de transitar el coloquio en un diálogo constructivo y compartido con quienes forman parte de la terna, y que dé lugar a resolver desde las tres consignas esa problemática que está planteada. Los invito, las invito a que puedan probar tomando otras ideas de disparador que les sirvan para poder repensar y construir distintos tipos de problemática que puedan convertirse en ensayos previos a lo que va a ser la prueba de selección propiamente dicha. Solo me queda agradecerles este tiempo, la escucha y el pensar juntos estas intenciones de construir un rol jerárquico, en este caso de secretarios, que esté situado en esa institución en la que ustedes quieren acceder a trabajar, pero y que seguramente tenga que ver con su pertenencia y con su identidad, pero fundamentalmente que esto sea un buen proceso de aprendizaje en sí, esta preparación. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias.